desde este instante. Hoy quiero hablarte con Eric Ramírez. Enhorabuena a todos ustedes, bienvenido a este espacio. Hoy quiero hablarte, la voz de María, el canal que conduce a Cristo, en el estudio dedicado a San Juan Pablo II, un papa extraordinario que pudimos disfrutar, enriquecer nuestra fe con ese santo hombre de Dios, que ahora está no solo en los altares, sino sabemos plenamente, está junto a Dios, intercediendo por nosotros, del cual yo también soy devoto, junto a otros que considero también de mi devoción. Y todos ustedes, hermanos, como siempre, atentos ahí a esta hora, a este día, para que podamos, Efren y yo, llevarle este espacio de Hoy Quiero Hablarte. ¡Qué bueno! Aquí estamos, en el nombre de Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen María. Con Dios todo, sin Él nada. Para esta semana, la música nos habla. José Alberto Ureña Frías. Un mensaje, una reflexión. Continuamos con el diácono José de Jesús Rodríguez acerca de los siete sacramentos, segunda parte. En el tema Continuidad, serie sermones de Jesús en el Evangelio de Mateo, tercer sermón. Regresamos luego de la pausa. Este segmento llega a ustedes gracias a De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Luis Joaquín, coach en nutrición, servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Síguenos en Instagram, @club_de_nutricion. Teléfono 809-707-0404. Improoficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Casabe Gourmet San José. El casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL, desabolladura y pintura automotriz, enderezamiento de chasis y cabinas, brillado y tratamiento de carrocería en general, limpieza y tapicería profesional de interiores, servicios de grúa, teléfonos 809-736-8902, al celular 849-205-9161, Santiago, República Dominicana. JA Vehículos, el dealer de soluciones, compra y venta de vehículos nuevos y usados, financiamiento disponible, asesoría y Carfax en todas nuestras unidades. Teléfonos 809-806-2020 y 829-716-0304, Santiago, República Dominicana. Puedes seguir a Eric Ramírez en todas sus redes sociales como Eric Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube, Eric Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email ericramirezrd@gmail.com. Eric Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Queremos conectar tu espíritu, alma y cuerpo a la presencia de Dios, combinando el sonido con el tiempo a través de La Música Nos Habla. Hola, soy José Alberto Ureña y hoy quiero hablarte. Soy de Santiago de los Caballeros, soy músico de profesión completamente, tocando, grabando, tengo este home studio. Mi familia, básicamente la música siempre ha estado presente. Mi padre es guitarrista, no de profesión, pero siempre tuve influencia con él y me crié en ese ambiente. Bueno, de clase oficial yo tenía 7 años, pero
Yo comencé con la música agarrando una tambora y una güira a los 4 años desde pequeño. No es mi instrumento, pero sigue siendo parte de la música. Yo comencé a los 7 años estudiando. Tú sabes que cuando uno es muchacho, cuando uno es niño, uno no está claro, mayoría, no estamos claros de lo que uno quiere, pero ya al yo verme, o sea, con el tiempo, cuando yo fui creciendo, estudiando música, y yo dije, no, esto es definitivamente, esto es lo que me apasiona, y logré, o sea, esforzarme. Eso suena como a cliché, pero realmente sí, si está el talento y la disposición, totalmente se puede lograr cualquier sueño. Yo trato de abarcar la mayoría de géneros. En mi instrumento, claro, está en tocando el piano. Y eso me ha permitido a mí poder llevar mi talento a diferentes áreas. Da satisfacción tú ver, o por lo menos yo ver, que el talento que tengo funciona y a la gente le agrada, y eso es lo chévere. Gracias por dar seguimiento a mi trabajo y a los que les gustan como yo toco. O sea, yo seguiré tratando de aportar algo más en la música y que sigan disfrutando mi talento. Muchas gracias por la invitación al programa Hoy Quiero Hablarte con Eric. Agradecido de esta invitación para esta pequeña entrevista y nada, un abrazo. Hablarte presenta un mensaje, una reflexión. Saludos, hermanos. Mi nombre es José de Jesús Rodríguez, diácono permanente de esta arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, adscrito a la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Hoy quiero hablarte de los sacramentos. Los sacramentos son 7: bautismo, confirmación, eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Los primeros 3, llamados sacramentos de iniciación cristiana, porque son la base. Los siguientes 2, sacramentos de sanación, purificación, y los últimos 2, de matrimonio y orden sacerdotal, sacramentos del servicio. La reconciliación, también llamado sacramento de sanación, porque la reconciliación, popularmente llamado confesión, es el sacramento por el cual el sacerdote, conferido para ello, autorizado para ello, nos absuelve los pecados. Si tenemos pecado, no estamos en gracia.
Si no estamos en gracia, no podemos comulgar. ¿Y qué es estar en gracia de Dios? Estar en paz con Dios. Es no haberle faltado a Dios. ¿Qué es faltarle a Dios? No haber hecho lo que Dios manda. Obviamente, ya pecados capitales de haber quitado la vida a otro, cosas mayores de ese tipo, merecen toda una penitencia, todo un proceso de reencuentro con el Señor, de verdadero arrepentimiento del daño hecho al otro. Pero es posible. Recuerden también que ese proceso para acudir al sacramento de la reconciliación tiene que haber ese pleno arrepentimiento de procurar que el sacerdote nos absuelva, nos libere de ese pecado. Esas son las faltas con el Señor, pero también hay otras faltas que usted no tiene gracia si usted, por ejemplo, vive amancebado, como la Iglesia ha conferido el sacramento del matrimonio para hombre y mujer convivan, unirse. Si usted convive con otra persona, su pareja, y no están debidamente sacramentados, entonces usted no está en gracia para comulgar. Por eso que el que vive amancebado o no ha recibido el sacramento del matrimonio no está apto para comulgar. Pues es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Y quiénes van a recibir este sacramento? ¿Solamente los enfermos? No. Es un sacramento también de liberación, de sanación, y lo puede recibir toda persona entrada en edad, no necesariamente porque esté en peligro de muerte. También lo puede recibir una persona que aún no entrada en edad tenga dificultades de salud. Y es un sacramento de sanación. Hay una anécdota muy curiosa de un sacerdote. Que en mi pueblo nadie quiere que yo vaya a ponerle unción a los enfermos, porque si yo voy ese día, al otro día, pasa a la casa del padre. Yo tengo una anécdota de una joven en nuestra parroquia que me abordó al final de la misa. Mi abuelita está muy malita. No tengo sacerdote que vaya a orarle y esa cosa. No, vamos ahora mismo. Salimos después de la Eucaristía para su casa y le cuento. Eso fue eso de la una de la tarde del domingo, que la señora parece que necesitaba oración y que le encomendáramos al Señor. Había muchos miembros de la familia, la señora estaba medio agonizante. Logré que se estabilizara, intercesión del Señor nada más, o más bien yo puro intercesor. Pues me cuenta la joven al día siguiente que su abuelita ya había descansado, había pasado a la casa del Padre. Obra de Dios. No era la intención de que pasara a casa del Padre, pero parece que la abuelita necesitaba que le oraran, ella entregarse a la mano del Señor. Quizás tenía algún arrepentimiento pendiente. Y damos gracias a Dios por ello. Los últimos dos sacramentos son sacramentos llamados al servicio. ¿Y cómo es eso que el matrimonio es un sacramento del servicio? Así lo es. El canon 1055 en su párrafo 1 establece los fines del matrimonio. ¿Y cuáles son? Primero, la dación del hombre a la mujer y viceversa. ¿Y cómo es su dación? Darse el uno al otro, sin entrega, sin carta bajo la manga, sin reservas. Dación, entregarse el uno al otro. En la buena y en la mala, dice la fórmula. En la salud y en la enfermedad, todo el tiempo. La entrega del uno al otro y sin reservas. Y el segundo fin del matrimonio es la prole, la procreación, los hijos, con su consecuente educación de la mejor manera, procurando siempre imitar la Sagrada Familia de Nazaret, de Jesús, María y José. De manera que podemos decir que sí, que es un sacramento de servicio, servirse el uno al otro y sin reservas. Y finalmente, orden sacerdotal, y aquí lo podemos entender más fácil, que el sacerdote vive al servicio de la Iglesia, al servicio de los demás. ¿Y cuál es el esposo del sacerdote? La Iglesia.
Esa es la esposa del sacerdote. Hace votos de castidad, renuncia a muchas cosas. Hay congregaciones que hacen votos de pobreza. Servicio a los demás. Por eso que el sacerdote, consagrado a su ministerio, a su ordenación, siempre está llamado a servir, a dar sin reservas, a estar disponible en todo momento, sin pero. Aprecio a muchísimos sacerdotes amigos, cercanos, que se ofrecen a los demás, a la iglesia, con amor, con entrega, sin reservas. Esperando, hermanos, que hoy he querido hablarte de los sacramentos, que haya podido darte un bosquejo general, lo que cada uno representa y la gracia que cada uno confiere, instituido por el mismo Jesucristo, pura gracia de Dios. El Señor te bendice. Puedes seguir a Erich Ramírez en todas sus redes sociales como Erich Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube, Erich Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erichramirezrd@gmail.com. Erich Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. De la Rosa Instrument, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Calle Pedro Francisco Bono, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. De la Rosa Instruments. Luis Joaquín es coach en nutrición. Ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Hidratación, nutrición, descanso y ejercicio. Comuníquese @club_de_nutricion. Teléfono 809-707-0404. Luis Joaquín, coach en nutrición. BioFit RD. Entrena bien, vive mejor. Avenida Estrella Sadalá, Plaza Alejo, frente a Pucamaima, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-241-4240. BioFit RD. Improficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurante y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. 809-583-0028. Improficinas. Almacén Peña Peña, donde dinero rinde más. En dos locales, calle Duarte, número 37, 809-573-7924. Calle Antonio Guzmán, Quinto Patio La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Tienen disponibles deliveries gratis. Almacén Peña Peña. Casabe Gourmet San José. El casabe pega con todo. Tenemos natural, almendra, jalapeño, albahaca, entre otros. En sus dos locales, autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente al Apello. Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Con sus teléfonos 809-570-7817, 809-970-5201. Casabe Gourmet San José. Sosa Autopintura SRL, desabolladura y pintura automotriz, enderezamiento de chasis y cabinas, brillado y tratamiento de carrocería en general, limpieza y tapicería profesional de interiores, servicio de grúa, calle Luperón, kilómetro 3 y medio, Gurabo. Teléfonos 809-736-8902, 809-736-8840, también número celular, WhatsApp, 849-205-9161, Santiago, República Dominicana, Sosa Autopintura SRL. JA Vehículos, el dealer de soluciones, compra y venta de vehículos nuevos y usados, financiamiento disponible, asesoría y Carfax en todas nuestras unidades. Calle 19, número 9, El Embrujo 1, Santiago, República Dominicana, con sus teléfonos 809-806-2020, 829-716-0304. Horario de lunes a viernes, 7 de la mañana, 6 de la tarde. Y los sábados, 7 de la mañana, 3:30 de la tarde. JA Vehículos. Una frase, una palabra con la esencia de la sabiduría de Dios. En Hoy Quiero Hablarte, Palabra Santa. La sociedad de hoy no reza,
Por eso se está desmoronando San Pío de Pietrelcina. Qué pena que hoy en día, pues, hemos perdido, por así decirlo, la costumbre de orar. Antes, tan lindo que se veía aquel panorama en el hogar, con papá y mamá, abuelitos. Ahí estaban los hijos, los nietos, orando el Santo Rosario, alguna novena, leyendo la Biblia. Se ha perdido, y el Santo Pío de Pietrelcina dice, por eso la humanidad se está desmoronando. Y no es para alarmar a nadie que estoy diciendo esto, pero es una realidad. La sociedad, que lamentablemente comenzó en el hogar, en la familia, a dañarse, se refleja entonces en la calle. Y vemos tantas situaciones. Usted y yo tenemos un compromiso. Tenemos pereza espiritual. Pidamos a Dios que nos ayude a tener deseo de orar. Y volver entonces a tener esa costumbre piadosa de elevarle a Dios en diferentes momentos, solo o en familia, algunas plegarias. Hoy quiero hablarte con Eric Ramírez. Llegamos al tercer discurso del Señor Jesús como profeta, como el Mesías, como el Salvador, y que Mateo entonces lo plasma acá, en la Sagrada Biblia, la palabra de Dios, bendita palabra de Dios, que se ha escrito bajo la unción y la inspiración del Espíritu Santo. Y bendito este evangelio, digo este, aunque son cuatro versiones diferentes, pero es un evangelio porque Jesús lo que dijo, con algunas interpretaciones, pero todas con el mismo contenido. Y esta serie la estamos desarrollando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abordamos entonces hoy el tercer momento donde Jesús va a dirigir diferentes parábolas. Y estas parábolas van a estar enfocadas más que nada a el reino de los cielos. La iglesia también llama a esto un anuncio basado en la parusía. ¿Y qué es la parusía? Es la manifestación del Señor que vuelve, que regresa entre las nubes, como dice el Apocalipsis, el libro de Daniel, entre otros textos bíblicos. La Biblia está rica en todo esto de nosotros poder aprender, descubrir, vivir. La Biblia tiene de todo. La Biblia es completo y es un misterio. Cómo leemos nosotros la palabra de Dios hoy y cómo el Espíritu Santo nos ayuda a vivirla como si realmente estuviera aconteciendo. Me voy a mover porque me siento desnudo. Me gusta tener el rosario y lo he dejado aquí. Me gusta tenerlo en la mano cuando voy a hablar de la palabra de Dios. Entonces, este discurso de parábolas que van a hablarnos, repito, sobre el reino de los cielos. Y son, vamos a decir tres, déjame ver. No, tenemos cuatro parábolas que hablan del reino de los cielos. Mateo capítulo 13, versículo 1 hasta el 53. La semana pasada vimos 42 versículos no leídos, pero espero que ustedes durante la semana puedan tomar algunos, 5, 6 versículos del capítulo 10 que fue la semana pasada e irlo entonces leyendo para que vayamos juntos, vayamos en la misma sintonía, caminando con Jesús. Esto de caminar con Jesús es precisamente cuando nosotros leemos el Evangelio de Jesús. Estamos ahí con Él. Y Él está diciendo, por ejemplo, la parábola del sembrador, aquel que salió a sembrar la semilla, que cayó en tierra fértil, en tierra buena, entre piedra, entre espino. Entonces, todo esta manera de Jesús hablar, señores, caminemos con Jesús, leamos la Biblia, escuchando al mismo Jesús decir esa palabra a nuestro corazón, a nuestros oídos, pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a comprenderla. Pero hay una interpretación ya de la iglesia, claro que sí, pero aún así nosotros también, asistidos por la presencia de Dios, podemos encontrar qué quiere el Señor Jesús decirme a mí. Fíjate, Jesús está en una casa, está en confianza, puede decirse, está en familia, se levanta, se despide y se va entonces a una barca, se va a orilla de un lago y comienza a decir, el sembrador salió a sembrar.
Los discípulos, los apóstoles, que vimos en el segundo programa, pues tampoco entendieron esta parábola. Y el Señor entonces otra vez, ahora, le responde, se sienta con ellos. O sea, esta conversación, esta manera de Jesús comunicar, comunicar la palabra del reino de Dios. Recuerda que Marcos, en su comienzo del Evangelio, dice, el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿De qué habla Jesús? Habla de estas cosas del cielo, la trae a la tierra, para que entonces lo que ha bajado del cielo suba y lo que estamos en la tierra, entonces vaya arriba al cielo, a través de la palabra de Dios, donde nosotros podemos muy bien encontrar el sentido incluso a la vida. Y estas parábolas nos hablan entonces de ese sembrador y también continúa la segunda parábola del trigo y la hierba mala. Dice aquí, Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Recuerda que este programa está en esta tercera ocasión hablando de lo que son las parábolas del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino un enemigo. Señores, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es los dones de Dios, la gracia de Dios. Pero el enemigo, el diablo, que Cristo reprenda, quiere arrebatarla, quiere sacarla de raíz para que en lugar de dar frutos buenos, demos frutos malos. Y así comienza Jesús a explicarle a la gente en parábola, para que por mucho que oigan, no entiendan. Esto lo dijo el profeta y Jesús lo recalca. ¿Pero es que Jesús no quiere que usted y yo entendamos? Claro que sí. Pero Él quiere que usted trate de poner de su parte y haga el esfuerzo. Haga el esfuerzo entonces de que el Señor nos ayude a comprender el misterio escondido en su palabra, que es revelado a aquellos que tenemos el deseo inagotable, incansable, de que Él nos explique las Escrituras. Es que soy lento para entender. Pues busca a alguien en la comunidad. Para eso la iglesia ofrece también los cursos bíblicos, las catequesis de adultos, no solo de niños. Busca la orientación. ¿Tienes interés? Jesús más. Mira, yo estoy hablando de la palabra de Dios. Actualmente, de muchos años, más de 20 años predicándola, creo en la palabra de Dios. Me he unido a ella, me identifico durante toda mi vida con la palabra de Dios. Sin embargo, tengo que decirlo, y lo he dicho otras veces, yo no creía en la palabra de Dios. Yo no creía en la Biblia. Hasta que tuve un encuentro auténtico, radical, absoluto, cargado de amor, de detalles, de manifestación diferente, distinta del Espíritu Santo en mi vida. Compré mi Biblia, que es esta. Esta que tengo aquí, es la que siempre he usado. Tengo otras en la casa, pero esta es la que, con la que yo más, como que no sé qué pasa, pero la entiendo, sé dónde están todos los textos, si arriba, abajo, en el medio, con los ojos cerrados, abiertos, yo sé dónde está todo. Un misterio de Dios. Pero yo creo en esta palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, aquellos que la escribieron. Y Jesús entonces quiere hablarnos con su palabra. ¿Tú tienes interés? Jesús más. Pongamos de nuestra parte. Cuando yo comencé entonces a experimentar lo hermoso de la palabra de Dios, cerraba mis ojos, pedía el Espíritu Santo, iba comprendiendo poco a poco y luego el curso bíblico, y luego el catecismo de la iglesia, todo fui uniendo, hasta que hoy en día estoy fascinado con la palabra de Dios. El trigo y la hierba mala, otra parábola del reino de los cielos. Hay que dejar que ambos vayan creciendo. No podemos cortar una ni la otra cuando viene a ver. Entonces cortamos lo bueno por cortar lo malo. Vayamos creciendo. Bueno, soy humano, soy pecador, voy fallando, pero voy incansablemente buscando la perfección. Y esta perfección se logra a través, bueno, de la oración, de los sacramentos, el Espíritu Santo, un retiro, seguir en el reencuentro con el Señor, en ese ágape constante del amor de Dios en mi vida. Cuando el trigo crece y empieza a echar espiga, aparece también la maleza. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ya el Señor ha puesto el fruto bueno, pero viene el mundo,
las preocupaciones, como hablaba la parábola anterior, las enfermedades, los conflictos, las divisiones, tantas cosas que quieren arrancar el reino de Dios en mi vida. ¿Y este reino de Dios dónde está? En mi corazón. ¿Dónde comienza? Aquí en la tierra. Según viva aquí, muera, voy a morir para entonces vivir. Según viva, voy a morir para entonces volver a vivir. ¿Dónde voy a vivir? Bueno, de acuerdo a cómo haya vivido, en el cielo o en el infierno, en todo caso. El grano de mostaza. Otra parábola, es la penúltima de este capítulo 13 de San Mateo. El grano de mostaza, que está en el versículo 31. ¿Qué es eso del grano de mostaza? Jesús dice, es una semilla pequeñita, pero que una vez el árbol crece, es tan grande que da mucha sombra a quienes se ponen debajo. Lo mismo es esto que el Señor compara con el reino de los cielos. Comienza poco a poco a crecer en nosotros, de tal manera que aunque seguimos vivos, deseamos seguir vivos, pero mirando al cielo con la esperanza de los bienaventurados que necesitamos entender, gozaremos de la eternidad junto a Dios. Y no desesperarnos, y no querer entonces adelantarnos, acelerar el proceso normal de la vida. Fíjate cómo es la vida, que gatea, que ya camina, que ya corre, y vuelve a lo mismo otra vez. Después de correr, de trotar, entonces vuelve otra vez para atrás. Así, y así va terminando y desgastándose la vida, pero va creciendo. Llega un momento que crece tanto, que ya creció lo que iba a crecer, entonces se detiene y espera el momento. Sin temor, sin esconder, sin aparentar, viviendo el reino de Dios y su justicia total y cabalmente en nuestra vida. Entonces sí, comienza la vida a verse humana y espiritualmente. Como decía Monseñor Tomás en un momento que hablábamos, él puntualizaba algo importante. La parte humana, la parte espiritual, 50 y 50. Vivimos en la tierra. No somos 100% espiritualizados, pero tampoco humanos, porque tenemos ambas condiciones, la corporal y la espiritual, por la presencia del Espíritu Santo. Esas parábolas no son más que un discurso alentador, esperanzador del reino de los cielos. Este reino, que suele llamarse también un discurso parabólico, un lenguaje figurado. Pero si leemos estos versículos, que son 53 del capítulo 13, vamos a dar cuenta que Jesús a los discípulos, a los apóstoles, les explicaba en privado. Yo no comprendí tal texto en la iglesia. Vete en privado. Padre, venga acá, yo no entendí esto. Señor diácono, ministro, sor, cualquier persona en la iglesia, el predicador, yo no te entendí, tú me puedes dedicar unos minutitos. Esto es lo que hacía Jesús. Y no te quedes con la duda. Pregunta. Hay gente que no le gusta preguntar porque, no, pregunta. Qué bueno, así vamos aprendiendo. Entonces la primera parte de estos discursos, que son los primeros 35 versículos, hablan del exterior. Y luego entonces vamos interiorizando. Ojalá nosotros poder seguir entonces comprendiendo estos lenguajes, estas maneras de Jesús hablarnos de su palabra. Y entonces estos discursos, cómo nos van proyectando hacia nuestra patria celestial. Este segmento es presentado gracias a BioFit RD. Entrena bien, vive mejor. Bienestar y estilo de vida es hoy quiero hablarte, porque eres templo del Espíritu Santo. Feliz, contento, porque me encanta aportar. Me encanta como predicador, como cantante católico, pero me gusta aportar lo que es la parte de la ciencia. Fíjate, no estoy aportando nada nuevo. La Iglesia Católica fue la que inició el programa de las universidades y los colegios. La Iglesia Católica, si no lo sabía, hermano televidente, fue que fundó la primera universidad.
No sé si sabía, Luis. No, sí, no sabía. No sabía. Y estamos entonces aportando ciencia para ayudarte a ti a vivir y a durar más que Matusalén. Luis, aquí estamos nuevamente. Muy y bien. Quedamos en la pasada intervención de que tú, obeso, baja de peso, pero entonces quiere ayudarte tú y ayudar a los demás. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pasa esa transición de Luis, el que es el paciente, a ser entonces el profesor, diría yo? Así es. Yo, ese proceso, como te decía, me fue agotando de subir y bajar los rebotes. Es importante que la gente entienda por qué se da el rebote. Simplemente cuando usted crece de tamaño, crea células que nunca vuelven a morir. Esas células siempre lo van a acompañar. O sea, yo tengo células de 300 libras que viven conmigo. ¿De qué depende que yo no me vuelva a llenar? ¿De estar haciendo dieta constantemente? No, eso no funciona. Yo las probé todas. Yo las hice todas. Por eso me motivé a hacer el diplomado. Y cambió mi vida. El diplomado cambió mi vida realmente. Cuando yo fui descubriendo los módulos que me fueron dando, que no solamente es el enfoque en la alimentación, sino que la hidratación es fundamental para un buen metabolismo. O sea, es algo lógico, Eri, lo que te voy a decir. La grasa y el agua no pueden equilibrarse. No hay forma de que se equilibren, tienen un pH distinto. La grasa es ácida y el agua es alcalina. Si tú quieres ver un ejemplo, echa una gotita de aceite en un vaso de agua. Exacto. Y tú vas a ver el desequilibrio que tienen. Así mismo es en las células, no hay forma. O tienes mucha grasa y poca agua, o tienes mucha agua y poca grasa, pero no van a estar equilibradas. Cuando yo hice un análisis de mi estilo de vida, yo no bebía agua. La mayoría de personas, y en el caso que tú lo has dicho en programas anteriores, que la mujer, por ejemplo, tiene ese problema, que como no quiere en la calle ir al baño y quiere evitar incluso, entonces orinar, entonces no toma agua. Así es, Eric, de cada 10 mujeres que yo peso, 9 están en deshidratación. ¿Qué sería deshidratación, más o menos? Por debajo de 45. Por debajo de, en la mujer la hidratación debe estar por encima de 45 a 60. Ese es el rango saludable. Hoy más que nunca el tema del sobrepeso en la mujer es una pandemia. Pero tiene mucho que ver que la mujer no está bebiendo agua por el tema de los baños en la calle. Es incómodo para ella estar desmontándose en un baño público, pero se están deshidratando. Tengo entendido que también la deshidratación puede ocasionar otros daños en el organismo, ¿verdad? Bueno, hay 4 síntomas marcados cuando una persona está en deshidratación. Dolor de cabeza frecuente, la gente cree que es el estrés o la vista. Ajá. Problemas estomacales, gastritis, úlcera y todo le cae mal. Problemas de estreñimiento y problemas en el sueño. Oh, sí. La deshidratación causa problemas de sueño. Si usted tiene uno de esos síntomas, casi seguro está en deshidratación. Por ahí lo puede ir marcando. Sí. ¿Cómo calcular el nivel de agua que le corresponde? Fácil, su peso, divídalo entre 16. Esa fórmula le va a dar, le va a dar los vasos de 8 onzas que usted necesita en el día. Perfecto. Una persona de 120 libras jamás va a beber la misma cantidad de agua que una persona de 300. Hay más células. Exacto. Que llenar. Entonces, como te decía, ambas no pueden estar en equilibrio. ¿Y esto lo aprende Luis en la universidad o ya incursa después más profundamente para detectar y analizar más lo que es esto que tú acabas de decir? ¿O la universidad es la que te da...? Sí, no, cuando me fueron dando los módulos de la importancia de los hábitos en el metabolismo y entraron profundo en la importancia del agua, la hidratación, de hecho, científicamente está demostrado que el ciclo de Krebs, que es la formulación de grasa en energía, lo que le llaman ATP, que es el calor de tu cuerpo, sin el oxígeno ese ciclo no se da eficientemente. O sea, tu cuerpo, para utilizar tus reservas como fuente de energía, oxidar la grasa, combustionarla, como quieras decirle, necesita oxígeno. Y es el agua que te lleva el oxígeno a tu cuerpo. Sin el agua, esa dinámica no se da eficientemente y simplemente tu cuerpo no utiliza tus reservas. Utiliza las calorías que te estás comiendo. Eso es un metabolismo lento. A ver, ¿qué es el metabolismo? Simplemente es lo que tu cuerpo hace con lo que tú te comes. ¿En qué lo convierte? Glucosa, grasa, pero la almacena y no la usa, está lento. Glucosa, grasa, pero la combustiona con eficiencia, está rápido. Las personas delgadas, que vemos que comen y no suben de peso, eso es un metabolismo rápido. Pero ahí, en un 90%, hay una buena hidratación para que eso pase eficientemente. Entonces, el agua es fundamental. Señores, beban agua, que es fundamental para un buen metabolismo. La inflamación de tu cuerpo se drena orinando, haciendo pipí. Si no orinamos frecuentemente en el día, nuestro cuerpo se inflama. Entonces, el hábito más importante
para tener un buen metabolismo. Entonces, ya ahí se pasa al segundo hábito de importancia, que es la nutrición, que no es lo mismo que hacer dietas, o dietas extremas, o una dieta de moda, eximiéndote de nutrientes importantes como el carbohidrato, porque no quieren glucosa en el plato, pero tu cuerpo lo necesita, porque es una fuente de energía. Pero lo que tienes que saber es combinarlos, cuando sí, cuando no, cuándo poner un almidón, con qué combinar el almidón, cuáles son los más azucarados, cuáles son los de índice glucémico bajo. ¿Ves? Entonces, a eso es que yo me dedico, enseñar a las personas a combinar los nutrientes, pero pueden comer de todo, señores. Luis, ¿a la universidad llegaste con sobrepeso o a estudiar nutrición? Sí, yo tenía 300, ahí fue que yo me decidí. O sea, ¿tú te inscribiste teniendo 300 libras? Sí, porque yo me dije a mí mismo que no iba a hacer más dietas. Yo estaba cansado de esa dinámica. ¿Decidiste estudiar por ti y luego...? Sí, yo decidí para yo controlar mi metabolismo. Yo quería saber qué era lo que pasaba con mi cuerpo, Eric. Que yo cogía 50 libras en 3 meses. O sea, no era... Obviamente tenía muy malos hábitos, pero yo veía mis amigos que no les pasaba eso. ¿Y yo qué pasa con mi cuerpo? Iba a un nutricionista, me ponía la dieta, pero solamente me trataba la dieta. Cuando yo soltaba la dieta, era la misma dinámica, estaba cansado ya. Sí. Entonces yo dije, te necesito aprender, conocer mi metabolismo para... Señor, el conocimiento da poder. Y cuando usted maneja el poder, usted equilibra su vida. Usted toma decisiones. Entonces yo me eduqué simplemente. Luis, ¿y en algún momento entonces, viéndote con sobrepeso, tuviste que ponerte a estudiar por ti y ahora ayuda a tantas personas que me consta, incluyéndome, salieron algunas lágrimas de frustración, depresión por la obesidad, por los bullying? ¿Qué pasaba con Luis en esos años no solamente, donde tú subí y bajaba? No solamente lágrimas, había depresión. Sí. Había depresión, había inseguridades, mucho bullying. El bullying me afectaba bastante. A mí me ayuda entender la obesidad porque lo padecí. Cuando una persona me llega con 300, 400, nadie más que yo los entiende. Entonces eso me hace hacer mi trabajo con mucho amor. ¿Te impacta entonces que tu trabajo con una persona que ha vivido una experiencia igual que la tuya, que al final tú puedes lograr, claro, con la disciplina de esa persona, tu objetivo y el objetivo de esa persona, ¿te impacta eso a ti? Yo te puedo decir, ¿cómo te conmueve eso? Yo te puedo decir que yo descubrí mi verdadera vocación. No sabía que ayudar personas a encontrar la salud me iba a llenar tanto. Yo no trabajo. A prolongarle la vida. Yo no trabajo. Yo me divierto. O sea, yo no siento que estoy trabajando. Yo no paro de trabajar. Pero yo me divierto. Mi trabajo es ayudar a las personas. Pero no a llevar dieta, no a hacer dieta. No. La gente tiene que aprender a comer balanceado. Y ahí es que vamos. En el siguiente segmento vamos a hablar precisamente de ya el programa que Luis Joaquín, coach en nutrición, certificado. No fue un curso online, no fue un curso y ya. No. Tenemos una persona capacitada para ayudarte a comer, para enseñarte. Y me consta, porque tal vez al final podría yo hablar de mi propia experiencia. 21 libras menos. Hace 2 años más o menos que hice el programa y no lo he vuelto a subir. Aprendí. Y repito, cuando regresemos, vamos a hablar un poquito de eso. ¿En qué consiste el Club de Nutrición? Tenemos el canal de YouTube, tenemos el Facebook, el Instagram y también el número con que usted se comunica a nosotros a través de WhatsApp y diferentes maneras entonces para usted dejarnos sus peticiones, sus comentarios, que son bien recibidos, sus recomendaciones, peticiones también, porque he dado temas que han sido sugeridos por la audiencia y para eso entonces tenemos y apartamos esta sección de las redes sociales, por las cuales también siempre tenemos algunas escritas aquí para hacerla pública y orar en comunidad. Recuerda que somos una comunidad. En cuanto al canal de YouTube, esperamos que usted se siga suscribiendo, que bueno, seguimos creciendo. Siga compartiendo, ¿qué más? Siga dándole me gusta, y en todo caso, pues. O alguien me dijo que no dijera, pero es que yo soy, me paso de sincero. Hay gente que le da me gusta, hay gente que no le gusta. Entonces, yo no peco con decir, no le dé me gusta. Si no le gusta, no le gusta. Que hay gente, yo me río porque hay gente que dice que yo me paso de sincero, que
debo omitir algunas cosas, qué vaina. Dice aquí, oremos por las intenciones de, esa la escribí yo. Oremos por las intenciones de mi comunidad parroquial. Yo quise ponerla aquí porque en mi comunidad también tenemos necesidad. Ahí en la capilla que pertenezco ahora, dentro de la parroquia, que es Nuestra Señora de la Anunciación, que pertenece al recinto de la Pucamaima, tenemos una capilla entonces, donde celebramos la misa los sábados a las 7 de la tarde, dedicada a Santa Catalina de Siena, y estamos orando por las intenciones de mi comunidad. Saludos, nos unimos en las plegarias de la audiencia de su programa Hoy Quiero Hablarte, para que Dios siga bendiciendo a tantos que lo ve. Un fiel seguidor desde Santiago, República Dominicana. Gracias a ustedes que nos escriben, que nos siguen, que nos comentan, que nos comparten. Gracias porque realmente sin esos comentarios, sin esas intervenciones de ustedes a través de las redes sociales, pues como que uno no sintiera si estamos haciendo las cosas bien, si le estamos haciendo mal, si debemos mejorar y cambiar. Y Efraín y quienes hablan tenemos mucho interés de hacer las cosas, no para caerle bien, porque dicen por ahí que no somos papeletas de 2,000 pesos para caerle bien a todo el mundo, pero sí queremos hacer las cosas que a todo el mundo pues le ayude a crecer humana y espiritualmente. Primero, gracias a ti, papito Dios. Gracias por este canal, maravilloso canal, La Voz de María, que ha permanecido tanto tiempo en el aire, y así queremos sea hasta que tú así lo permitas, y queremos que sea para siempre. Gracias por el Padre Chelo, Soras de Denny, todo el equipo que trabaja aquí, que se desenvuelve aquí. Gracias, bendice, Señor, bendice este canal, bendice nuestro canal. Cada uno de los espacios, productores, editores, sonidistas, más control master, bendice, Señor, a todo lo que tiene que ver con este maravilloso canal, que está haciendo tanto bien, no solo a mi audiencia, sino a tanta audiencia en República Dominicana y en otros países. Bendice, como tú sabes hacerlo y como lo estás haciendo. Y te pido, Señor Jesús, también, que a través de este canal, donde se adora tu presencia en la Santa Eucaristía, donde se celebra la Santa Misa, que en cada una de ellas mis hermanos y hermanas reciban una gracia, una bendición especial. A mi comunidad, a mi familia, a este hermano que nos escribe de Santiago, gracias, Señor. Por ellos, bendice sus vidas, bendice nuestras comunidades parroquiales, bendice lo que hacemos en tu nombre, y que todo sea consumado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, tengo que darle la gracia a ustedes siempre, porque de verdad, como decía hace un momento, no sería posible venir aquí con la alegría con la que lo hacemos y la entrega y el entusiasmo si no fuera porque ustedes así lo ameritan y lo merecen. Gracias por mi audiencia, gracias por mis anunciantes. De verdad, les agradezco a mis anunciantes porque podemos aportar económicamente para que este canal, que tiene tantos gastos mensuales, pueda mantenerse y sostenerse. Gracias a ustedes, mis anunciantes. Será hasta la próxima semana, y no olvide que con Jesús delante y María detrás se hace en nosotros su santa y buena voluntad. Chao, chao. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Será hasta la próxima semana. Con Dios todo, sin Él nada. Este segmento fue presentado gracias a De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Luis Joaquín, coach en nutrición, servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Síguenos en Instagram, @club_de_nutricion. Teléfono 809-707-0404. Improoficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Casabe Gourmet San José. El casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201.
Sosa Autopintura SRL, desabolladura y pintura automotriz, enderezamiento de chasis y cabinas, brillado y tratamiento de carrocería en general, limpieza y tapicería profesional de interiores, servicios de grúa, teléfonos 809-736-8902, al celular 849-205-9161, Santiago, República Dominicana. JA Vehículos, el dealer de soluciones, compra y venta de vehículos nuevos y usados, financiamiento disponible, asesoría y Carfax en todas nuestras unidades. Teléfonos 809-806-2020 y 829-716-0304, Santiago, República Dominicana.